Muy buenas noches. Aquí estamos una vez más, de nuevo, con la señora Silvana Minadeo. Sil, ¿repercusiones de la semana? Ay, buenísimas. La verdad que todos mis amigos me tiraron muy buena onda, la gente me escribió un montón, así que... Eso es importante. Me encanta sentirme acompañada de la gente. La ¿Y tu familia qué te dice? También, obvio. De una, ellos son los que están ahí, siempre fieles conmigo, acompañándome, así que re bien, re feliz. Eso es re importante, que te acompañe el círculo primario, es lo mejor. Y algo que fue un error mío, me voy a hacer cargo, de agradecer en el programa anterior a Costa Group, al señor Rafael Costa, que es el que fue como nuestro celestino, claro, podríamos decir. Y que yo le mando un beso enorme a Rafa, porque la verdad que él tiene todo que ver que yo pueda estar acá hoy con ustedes. Así. Sabemos que hace mucho te viene queriendo invitar a lo que es radio, tele y ahora... Y bueno, y ahora se dio la oportunidad, así que ya estoy un poquitito más libre con mi bebé que ya está más grande, así que feliz. Bueno, ¿y sabes a quién también le vamos a mandar un saludo, de generosos que somos nomás? Como para... Regaladores. Te vamos a mandar un beso a Majuma, ¿te parece? Ah, está, me encanta, sí. Un besito. Un beso enorme a Majuma, sí. Un beso nomás. Muy bien, un besote entonces para Majuma, para Agostina, que así siempre nos acompaña, nos cuida en este nuevo Sacaos, desde otro lugar. Y como este Sacaos ya conoce la gente, que tenemos siempre invitados, nos vamos a un corte y cuando volvemos presentamos a las invitadas del día. No puedo dar alguna primicia. Puedes dar lo que quieras, bueno, sé libre. Desde ya son dos bombas, así que quédense ahí. Que no se la pierdan. Muy bien, volvimos. Ahora sí, nos toca el turno de presentar a nuestras invitadas. Así es. Señorita, señora. Arranca no, usted, arranco yo. Me gusta señorita igual. Dicen que para dejar contenta a una mujer hay que tratarla de señorita siempre. Ay, sí, siempre. Muy bien. Señorita va a ser entonces ahora. Dale, señorita, arranco. ¿Quiere arrancar usted? Dale. Muy bien, a ver. Bueno, arrancamos con Luciana Milesi. Aplausos, por favor. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Feliz de estar acá. Bueno, arrancamos con Luciana. Ella nació el 5 de octubre de 1997. Sí, tengo 21 años, recién cumplidos, así que... Ay, una nena. Y nos sigue refregando como recién cumplido. Bueno, ella es de signo Libra, así que te dejo todo el tiempo para que pienses en lo que vas a decir ahora. Ya sé todo igual. Su hobby es correr. Sí, corro, bueno, corría maratones, unas lesiones, pero bueno, estoy volviendo, retomando. De a poquito. Sí, sí. Comida favorita, pollo con papas. Así es, así me encanta, me encanta. ¿Que te cocina alguna persona especial, de algún lugar? Mi exnovio. ¡Ah! Yo voy a suprimir el pensamiento que tengo en mi cabeza. No, mentira, no, casi novio. No voy a ir al chiste fácil, pero la gente que nos está mirando ahí, un Majuma de la vida, por ejemplo, el chiste se le vendría así a la cabeza. Pero bueno, no importa. Bueno, seguimos. Perdón. Estamos ahí. ¿Apodo Lu? ¿Te gusta que digan Lu? Sí, Lu. Ok. ¿Tatuajes? Ninguno. No. Me gustan, pero... ¿Te gusta ver en el otro, sí, pero no sí, para vos? No me animo, creo que me va a doler mucho, así que todavía no. Bueno, ¿color favorito rojo? Sí, el rojo y el animal print. Mi pieza es rojo y animal la combinación, print. La combinación, sí. Ay, tranquilita. Y tenemos acá de música preferida de todo, digamos. De todo, según mi estado de ánimo. O sea, estoy triste, rey, ponele. Si no, estoy feliz, reggaetón, cualquier cosa. Y entre, qué sé yo, una música nacional. Sí, también, rock también. Nacional, de todo. De todo me gusta. Buenísimo, un popurrí. Me encanta. Sí. No nos aburriríamos nunca con esta chica. No. Todos deberíamos de tener una Luciana en nuestra vida. Bueno, y contame un poquito qué estudiás, trabajás. Sí, estudio ciencias económicas, así que re bien. ¿En qué año estás? Estoy en primero, me cambié este año recién, estudiaba ingeniería antes. Ay, y bueno, me... Típico del Libra. No, tiene que dar para estudiar ingeniería, o sea, te regalo. No, sí, la verdad que no era lo mío. Mi hermano sí estudia eso y le va súper bien, pero bueno, lo mío no era. Después vendrá el hermano. Ahora me toca a mí el turno de presentar a la señorita que acompaña a Luciana. Su nombre es Sol María Palmer. Un aplauso, por favor. Sol. ¡Lina! Sol Palmer, por favor, porque el María me mata. Bueno, eso iba a contarle a la gente. ¿Qué? Que fuera del aire, cuando leímos la ficha, así dijo, es. Sin María, dijo. Y nosotros no le hicimos caso. No, me hacen bullying. Vengo acá y me hacen bullying, me voy a la radio y me hacen bullying. Chicos, por favor. Te gusta. Por favor. Te gusta. Bueno, sigamos con la ficha. Fecha de nacimiento, el 24 de marzo de 1998. 20 años. Clavados. Dos niñas. Se van.
niños que pueden levantarse, retirarse. Tal cual. Signo Aries, puro fuego. Ascendente en Géminis. Luna en Libra. Tenemos, mira. Por si querías saber. Ay, sos. Cualquier vos no necesitas cosa, de nadie. No, yo soy una mezcla de todo. Vos yo no necesitas entiendo. De nadie. No. Ay, no, pero genial. me gusta. Estar. Obvio, porque son signos súper histéricos. Ay, los tres. Ay, podría ser todo un programa como. Son mega histéricas. Yo soy mega histérica, sí. Igual lo trato de controlar, ojo. Trato. No. Más yo. O menos, dice la amiga, mira. Gracias, Luciana. Bueno, tendrá sus tips que ahora nos y va mira, a contar. Te cuento algo antes de seguir. Ella es Libra y ella es Aries. Son sería? Signos complementarios. Ah, uno le da al otro lo que necesita, ¿entendés? Ah, ok. O sea, no es raro. Esa que me sea. Da tranquilidad. Claro. Totalmente. Y bueno, locura. Sol, algo así. Sí, sol, muy tranquilo. Bien, muy bien. Estoy aprendiendo. Sí, tal bueno. Cual. Sigamos. Música favorita de todo menos cumbia villera. ¡Ah! ¡Ay, qué cara dura! Mentira, mentira, porque me vas a extrañar de quién era. De la más gratis. De la más gratis me gusta. Sí, a mí también. Depende del estado, claro. Muy depende bien. Del estado, igual que Lucien. Hobby, escuchar música, estar con amigas. Sí. Sí, se te ve muy amiguera. Comida favorita, milanesas con puré o ñoquis a la romana. Uh-huh. Disculpen mi ignorancia, pero ¿qué es ñoquis a la mira, romana? Mira, es una receta italiana que viene de familia. Mi abuela era cocinera, tiene dos libros de cocina. Y no es el gnocchi común, sino que se hace con una mezcla que se llama vitina. Bueno, se hace con vitina, manteca, se hace con bueno, con leche, se pone todo a preparar, se pone mucha nuez moscada, que queda riquísimo. Lioti, te sacaron trabajo, te cuento. Bueno, muy largo la receta del gnocchi de la abuela. Cocina, sí. Aparte no me acuerdo, no voy a hacer, así que sigamos. ¿Apodo, solcito, pipi o pesadilla? Sí, cuando era chiquita me decían pesadilla encima. ¿Por qué será, no es cierto? No, no tengo idea. Por tranquilita seguro que no. ¿Tatuaje 5? Sí. Cinco. ¿Dónde? Tengo en la espalda una cruz. Ajá. Tengo un diamante acá de este lado. Después tengo una frase acá en la costilla, en italiano. Y después tengo acá otro que dice be happy. Y después acá en la ingle tengo otro que es una frase resignificativa para mí, que es everything happens for a reason, que es todo sucede por algo. Claro. Y toda esa frase está ahí en la ingle. Es sexy. El lugar es muy sexy. Gracias, sí, amiga. Aparte la de la frase, amiga. Todo sucede por algo. Yo junto ahí. Yo tenía que me siga recitando tipo una canción. Claro. No paraba. Y ahí cantaba, ella se paraba claro, y cantaba. Claro, cantaba, era su momento. No, pero no, hasta ahí no me llevo. ¿Vos tenés tatuajes? No, no, no. 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 Bueno, yo tampoco. No venimos todavía. ¿Colores favoritos? Rosado, blanco, verde, agua. Siempre le busca la vuelta. Ay, ¿viste? Siempre. No puede ser azul, verde, rojo. Agua. Verde, agua, rosado, tipo. Si es ñoquis a la romana. Sí, claro. De la abuela. Algo, claro. De la abuela. Nadie conoce ella. Claro. Paren. Y algo que yo tengo en mi ficha. Ay, que yo no la tenía. Claro, tal cual. Situación sentimental. Primero es sol y después vamos a ir con Luciana también. No, estamos mal, chicos. Sí, estamos en sequía. Pero para. ¿Sola, sola o soltera? Soltera. Ah, conociendo bueno. A alguien. Ah, bueno, no están tan mal, digamos. Ojo. La amiga se muere por hablar. Ahí. Es que ella ya tiró un dato de un ex que le cocinaba. No creo que tenga una actual si está hablando del ex. Oh, sí. No, es complicado. O sea, la relación sería complicada. No, claro. Complicado es andar con alguien. Y sí, la verdad. No, en realidad. Si solas. Por. decilo. Bueno, no, cortamos, pero estamos intentando volver. Eso es no cortar nunca. Es verdad lo que me dice la producción. Lo de la frase esa en la ingle es como la foto desnuda. Con un pie de foto, con un poema de Neruda o Borges. Una frase filosófica y que mira así. Claro. En la vida playa. Es eso que pasa mientras cuando estoy sí, mientras que yo estoy acá descansando en teta. La foto del no, bueno. Me está creciendo acá el toto. Fue un momento donde había cortado con un novio y tenía que hacer algo porque bueno, es como lo del pelo. Claro. Cuando cortan una relación necesitan hacer algo así radical. También me corté no sé, el pelo. No, no si no tengo depende. Historia. Yo el pelo no me lo toco. No, yo tampoco. No. Ella tampoco. Yo corté 7000 relaciones, jamás me las toqué. Está bueno. Eso es quererse, en realidad. Sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Dale. Y como nosotros también las queremos, ahora vamos a pasar
al bloque de preguntas. Dale. No se preocupen, las queremos, las vamos a cuidar. Nosotros le vamos a hacer preguntas y ustedes van a responder en su tableta, digamos. Por ahí sí es muy larga la respuesta, con una palabra que después dispare la respuesta. ¿Ok? ¿Se entiende? Perfecto, perfecto. Sol me mira como no entendí mucho. Pero no, voy a tratar de hacer. Tengo miedo, no es que lo entiendo. No. Me imagino bastante tranqui. Sí, yo soy bueno. Aunque malo, soy mejor. Pero no. ¿Sil? Arranca. Bueno, dale. ¿Qué fue lo más jugado que hizo una por la otra? ¿Quieren pensarlo? Nos mataron. Sí, pasemos a otra pregunta y después No. Al último. Miren lo bueno que somos. ¿Qué? Que vamos a ir al corte. Le vamos a dejar pensar. Y cuando volvamos, ahí seguimos. Responden. Dale, dale, genial. Años de orgullo de haber nacido en Corrientes. SPS Salud. 20 años de compromiso. 20 años al servicio de su salud. 20 años brindando mayores beneficios. SPS Salud. Desde hace 20 años, su mejor opción. Lleva a los chicos a Acuajuegos. Toboganes inflables, tirolesa, paredes y redes de escalado, plaza blanda, metegol, mini fútbol, camas elásticas. Acuajuegos. Consulta promociones para cumpleaños en nuestra página de Facebook. Acuajuegos. Playa Arázate, Costanera y Lavalle. Abierto todos los días. Facebook, Body Corrientes. Instagram, Body Corrientes. Body, el mundo de las golosinas. Qué bueno que volvimos. Dale, ¿repetimos la pregunta? ¿Repetimos la pregunta? Dale. ¿Qué fue lo más jugado que hizo una por la otra? Decía que qué bueno que volvimos porque en el corte casi se matan. ¿Estamos? Listo. Dale. A ver, Sol. A la cámara. Auto. ¿Y la niña, Luciana? 3G. ¿Pueden contar? Sí. Una vez Luciana, bueno, no una, varias todas las veces posible, Luciana siempre me hace el aguante y me va a buscar hasta mi casa para llevarme, qué sé yo, si tengo una cita o algo, llevarme con el chico, si el chico no me puede buscar o algo así. Claro, te puedo creer. Eso es de buena amiga. Es muy buena amiga. Claro, tal cual. Es muy buena amiga. Es mal candidato, no, acá hay mal candidato. Es que chica, yo pensaba lo mismo, sí, es muy croto. Sí, no, igual, sí. Igual es genial que lo diga yo que ando con Sube. O sea, imagínate esta bomba cayendo, ella como entregada, no, y el chico sin mover un pelo, no, no puede ser. Claro, él tendría que ir a buscarte, claro, en bici, todo, caminando, totalmente, lo que sea. Puede ser, puede ser. Bueno, no, nada, fueron muy pocas veces. También me acompañó Paz una vez. ¿Te acordás? Sí. No, pero fuimos y dormimos ahí. La cita de los candidatos. Claro, sí, yo los conozco. Pero para. Por mi aprobación, obviamente. Pero, si no, solo le voy a hacer una. Pero hay un amigo para Lu, ¿o no? Siempre hay un amigo para Lu, pero Lu. No, yo Lu no, es una mujer hecha y derecha. Se porta bien. Mega histérica. También. Bueno, contale del bueno, 3G. Bueno, 3G porque nos vamos a misionar el año pasado. No, ah, sí, fue para. En marzo fue. Ah, está bien. Paren, porque Sil no sabe, pero las niñas misionan con la iglesia. Sí, eso lo contaron en radio. Sí, bueno, fuimos al interior de Chaco y estábamos en el medio de la nada y todos tenían señal, menos yo. Entonces, yo estaba muy enamorada en ese momento y quería hablar con mi novio. Que bueno, en ese momento no era mi novio. Y la única que me prestó, me ancló por horas y horas de internet, para mi amiga. Le gasté todos los datos. Parece una pavada, pero ¿sabés lo que es? Prestar los datos, compartir datos.
Encima eran varios días, todos los días me prestaba un rato. Y eso me decía, habla nomás. Y el otro me mandaba videos, fotos. Ah, esto audio, me estoy enterando, todo. Pará, me estoy enterando yo ahora. Descargaba. Ay, me muero, esto me estoy enterando ahora, digamos. Bueno, en el próximo corte se agarran de los pelos. No, en vivo, en vivo. Méchense ahora. Con razón me quedé sin datos, ahora entiendo todo. A mí no me hablaba nada y no me mandaba nada. Y eso le mandaba un video, foto, todo. Divino, gracias. Bueno. Seguimos a la segunda. Wow. Sí, seguimos con la segunda y esperemos que la relación se ponga mejor ahora. Dale, me muero. Bueno, el peor defecto y su mayor virtud. De cada una. De cada una. Siempre mía. Estamos hablando de ella y ella vos. Las caras súper concentradas. Me da miedo. Ah, mira, es zurda. Ah, es zurda. ¿Tenés algo para contar así de los zurdos? Dicen que son más creativos e más inteligentes. Sí, yo también soy zurdo, por eso lo digo. Estamos. Estamos. A ver. Listo. Creo que escribí bien. Paciencia. Es, sería su mayor. ¿Bocona? ¿Bocona? Y buena vida. Paciencia histérica. ¿Ven? Yo dije que era histérica. No, o sea. Solo tiene un pequeño efecto que es muy bocona. Claro, no piensa. Se me escapan, yo no mido la gravedad de las cosas y ay, ya cuento. Como suena la lengua, estila todo, o sea. Yo le cuento algo y estamos delante de muchas personas y lo puedo. Y vos te vas haciendo señas, digo, no digas eso. Pero ya es tarde. Ya lo dije. Si me hablo rápido, entonces para cuando eso se dio cuenta, ya me dije, ¿entendés? De ahí detalles, de paso. No hay nada que hacer. Bueno, pero es buena amiga, dice. Sí, muy buena amiga. Muy bueno, buena. ¿Y de Lu, qué puedes decir vos? Que tiene una paciencia para escucharme, para todo. Es increíble, pero es re histérica. ¿En qué sentido? No sé, qué sé yo. Ay, a ver, Lu, quiero ver esto. Ordename la pieza, ¿eh? No me dejes tirado. La verdad es que ellas van y abro mi placar así y empiezo a elegir la ropa y yo te pongo y nerviosa, bebé, la ropa. La ropa. Sí, la ropa es súper personal. No, sí, pero la entiendo porque me pasa lo mismo también. Muy bien. Bueno, la última pregunta es algo bastante picante. No sé si querés que te la regalo. Bueno. Miedo. La verdad me da miedo. ¿Y a quién de las dos? ¿O para las dos? Para las dos, okay. Pero va a haber un antes y un después de esto. ¡Ay, fuertísimo era! Ay, perdón, son preguntas que pone la producción dale, y uno dale, las tiene dale, que dale. Hacer. ¿Haría una tapa de Playboy? ¿Que si ella haría una tapa de sí. Playboy? No se ve, no se ve. No hace falta la tapa de Playboy del Instagram, ya está, digamos. ¡Qué carajo! O sea, ¿cómo vas por casa? Falta que venga Don Playboy nomás. Claro, bueno, soy buenísimo. ¿Qué decís de vos? Que si yo haría. Tuve ofertas, no de Playboy, obviamente, pero tuve ofertas, pero creo que también pienso un poco en mi futuro, digamos. O sea, yo quiero ser abogada, jueza. ¿Ofertas de qué? Porque si no es de Playboy, como. Ofertas de otra agencia para hacer fotos, sí, desnuda o ropa interior muy demostrativa, y todo eso. Y pienso eso y después que esté en el juzgado y me quieran apretar y vengan una foto en bolas, y la verdad es que no me gustaría. Entonces, por eso nomás. Pero no, si más, no, sí. No más, bueno, no más. Sí, en mi caso, yo tengo dos hermanos y mi papá y me matan. O sea, son celosos. Eso es lo único que la frena, ¿entendés? Si claro, no, ya estaría. Ni de personal, ni de principio, ni de valores. No, no, obvio. Claro, no, también súper influye, pero sí, o sea, primero está eso y después, bueno, obviamente. ¿Hasta dónde está bueno mostrar? Claro. Claro. Me mata igual porque lo dice así como toda modosita. Pero este es así. Sí. Siempre como que lo que insinúa queda mucho mejor que lo que ya muestra. Sí, exacto. Sí, eso es verdad. Porque das lugar a la imaginación, claro, en este caso. Sí, a mí me gustan los hombres del hombre. En cambio, si ya mostrás, ya qué más. Sí, ¿qué más? Así es. Muy bien. Bueno. Como estamos súper buenos y las vamos a seguir mimando, nos vamos a ir a un corte y cuando volvamos seguimos con más preguntas picantes. Años de orgullo de haber nacido en Corrientes. SPS Salud.
20 años de compromiso. 20 años al servicio de su salud. 20 años brindando mayores beneficios. SPS Salud. Desde hace 20 años, su mejor opción. Lleva a los chicos a Acuajuegos, toboganes inflables, tirolesa, paredes y redes de escalado, plaza blanda, metegol, mini fútbol, camas elásticas. Acuajuegos. Consulta promociones para cumpleaños en nuestra página de Facebook. Acuajuegos, Playa Arazate, Costanera y Lavalle. Abierto todos los días. Facebook, Godi Corrientes. Instagram, Godi Corrientes. Godi. El mundo de las golosinas. Muy bien, hemos vuelto y como les habíamos avisado, tenemos más preguntas para ustedes. Esta es súper simple. Ok. Van a tener que volver a escribir, pero rapidito. Bueno, ahora estamos en la serie de ping pong, ¿sí? Perfecto. Okay. Dale. Ahora mira, Sapucay. Ay, súper decididas las dos. Me encanta. A ver. Se no, pueden ir. Son dos genias. Gracias. Pasa que mi familia es dance, entonces están re metidas ahí, por eso. Y porque te encanta, ¿no? No, por la familia. Por la familia. Por sangre. Muy bien. Ahora, acá, esta me gusta. ¿Morocho o rubio? Los chicos, ¿no? Mi novio es rubio, pero me gusta más los morochos. Con el chico que ando es rubio, pero me gusta más los morochos. Morocho, es como que el rubio siempre termina como siendo un toque insulso, ¿no te parece? Ay, no sé. A mí también me gustan más los morochos. No sé por qué me atraen. Para, ¿y tu marido también es rubio? No, mi marido tiene pelo negro, o sea, castaño oscuro. No da rubio el rubio. Es más trigueño. Igual, para mí es un general. A las personas morochas nos gustan los rubios y a los rubios les gusta más los... No, a mí me encantan, los morochos con barbas altos. Sí. A mí, mientras que sea sanito, camine y hable. Con barba, sin barba, hubiéramos preguntado porque me encanta también eso. Ah. Requisito fundamental, sí. Alto. Sí, por favor. Más allá de ser rubio o morocho, que sea alto. Para baja ya estoy yo, chicos. A mí me gustan por acá. Bueno, yo nunca tuve problema con eso. Porque a mí tampoco me preguntaron. 60 siempre fue más alto. A nosotros nos preguntaron y nosotros estamos así como... Ay, sí. ¿Cola o sonrisa? ¿Qué? ¿Cola o sonrisa? O sonrisa. Sonrisa. Ay, a ver, sonrisa. En el otro. En el otro. ¿Y en ustedes? Sonrisa. Sonrisa, sí. O sea, igual no tengo brackets. Creo que garpa más mi cola que mi sonrisa. Igual hay gente a la que le gustan las sonrisas con brackets. Es como a mí un me gustan, a mí me gustan las sonrisas con brackets. Yo cuando era chiquita, mi mamá odontóloga no me quería poner brackets. Nunca me puse y yo me ponía alambre a propósito para hacer que tenía brackets. Es la primera vez que escucho algo así. No, no, súper loca. Bueno, y la última, ¿vino o champán? El pico me mata. Mira, vino tinto, sí o sí. Igual durante, creo que para una cena un vino, pero para salir a la noche sí champán. Lo que venga. Sí, tal cual. Dale, Luciana. Bueno, dale, catadora. Luciana. Sí, es que todo viene bien a la noche, viene todo bien. Sí, a mí me gusta todo. Es el fernet, más o menos. No, a mí el champán es como que... En las bebidas, recién dijiste que a la noche viene todo bien. Sí. Y en cuanto a hombres... ¿En la noche? No, soy re exquisita. ¿Cómo les gustan? Altos. Sí o sí. Muy morochos, o bueno, rubios, sí, es muy lindo. Al final. Todo, ¿no? No, igual a mí me gusta mucho el hombre que como que trabaje, que estudie. Claro, a las dos les gustan los morochos. Sí, sí. Pero más, o sea... ¿Y esto no les hizo alguna vez compartir un hombre? Nunca. No. Nunca ni lo haría tampoco yo. Sin mí. Querer, no gustaron de alguien. No, nunca. Sin saber. Creo que no. ¿Y les encaró alguna vez el mismo? Sí, millones de veces. Miramos a veces y nos hablan los mismos en las redes sociales. Pero creo que no. O sea, no, si nos hablan a nosotras dos, le deben hablar a todo el mundo. Sí, ¿no? Claro. Entonces, no, pero sí, eso es cierto. Nos atraen mucho los hombres que tipo tienen como
como un futuro, un proyecto, sí, que trabaje, que estudie, ¿no? Claro, sería como algo todos para admirar. Claro, como claro a todos. Como un Mahuma de la vida. Claro, claro. Por eso es como que nos viene bien que si es rubio o morocho. Pasaron por alto el ejemplo. ¿Cómo es el hombre? Si es un tema de conversación más. Claro, porque si no. Ellas como que van a lo profundo. Claro, si no te aburre, después a la larga, lo físico te aburre. Bueno, entonces ustedes dicen que no se pelearon nunca por un hombre. No, nunca. Pero. ¿Alguna vez se habrán peleado entre ustedes? ¿Cuándo fue la última? No, nunca nos peleamos, pero sí discutimos. Una discusión leves fuerte. Sí, pero muy pero leve. Como nunca pasaron días, digamos. Claro, capaz ella tiene una actitud, yo se lo digo, pero nada. Así, o así, yo tengo una actitud. Y claro, que yo las veo como que se complementan, claro, muy bien. No, entonces, o sea, no es que vamos directamente al enfrentamiento, encima yo soy una chispita, sino que vamos y lo decimos, mira, la verdad, me molesta tal cosa de vos. Listo. Entonces, bueno, como hablamos y lo arreglamos. Claro, porque sí, como sí queremos seguir siendo amigas, nos queremos y todo eso, como que buscamos. Si no, nos mandaría de mierda el rato y nos vamos. Me parece que este es el pie ideal para hablar de los signos, que es la última, ay, claro, parte, y por ahí es la parte más que jugosa. Según tengo entendido, ella te puede también ahí competir porque sabe bastante de signos. Y los dos te podemos sumar a este mundo. ¿Crees que a mí me interesan los signos? Se soluciona la vida con tus hijos. Ah, a bueno, las madres, le si digo, vos, le bueno, soluciona la vida con los hijos. Porque es uno verdad, sabe. Es verdad. Ahí está. Es verdad. Uno sabe cómo manejar a la persona. Mirá que a mí nunca nada. Es nunca horrible lo que estás diciendo. No, pero manejar que se queda hacer, claro, que no es la parte de manipular, sino de cómo aceptar al otro. Claro, en realidad, cuando uno maneja, ¿sabes?, las energías de cada signo, ya sabe que de repente, no sé, un Aries, somos así. Decimos, no pensamos. Y en realidad, por ahí, en realidad muchas veces no tiene que ver con maldad. Es que no controlamos lo que decimos. Lo que decimos. Somos claro, muy impulsivos. La lengua va más rápida que la cabeza. Y después nos damos cuenta y decimos, no. Claro. Y tomando esto, bueno, Aries lo que decíamos, ¿no es cierto? Es impulsivo, no piensa, ejecuta, actúa. Después razona. Libra todo lo contrario. Piensa, razona, vuelve a pensar, piensa una vez más y otra por las dudas. Es más matemático. Y después actúa. Por eso son complementarios, que yo claro, te decía. Sol lo que va a hacer con Lu es, dale, no pienses tanto, hacelo. Claro, como más impulsiva, digamos. Claro, y claro, Lu lo que le va a decir es como, hey, para. Cortala, claro, digamos. Claro. Dale. Por eso se llevan tan bien, por eso nos hicieron pasar una noche agradable. Ustedes a nosotras. La verdad super, que estamos súper genial, la verdad que divertidísima las dos. Muchas sí, gracias. Me imagino una noche de copas con ustedes. Para, tenemos anécdotas. Tenemos que salir con ustedes, por cuando favor. Quieran, por y favor, como se portaron muy bien, les vamos a dar regalitos. Uy. Regalitos de Goody, el mundo de la golosina. Gracias. Golosinas artesanales. Muy ricas las probé. También le agradecemos a Dulce de Leite. Tenemos que agradecer a Costa Group. A Rafael Costa una vez más, a nuestro cámara y editor, el señor Francisco Retamoso. El estacionamiento que es re importante, muchísimas gracias. Muy bien, a Estacionamiento Los Tanos, muchísimas gracias. También queremos agradecer a una nueva incorporación, que es la señorita Leila, ¿sí?, que nos va a estar acompañando en lo que es Sacado 2018. Creo que no me olvido de nadie, producción me da el ok. Muy bien, no me olvido de nadie. Muchísimas gracias, Sil, una vez más. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarme. Feliz. Gracias a toda la gente que nos acompaña. Chicas. Muchas gracias, gracias por todo. Gracias, gracias por invitarnos y por darnos la espacio. Onda, la verdad. Nos divertimos muchísimo. Y a ustedes les decimos que nos acompañen el próximo miércoles con este Sacados 2018.